gaurko saioan jaunda jabe eta errege, Espainiako ahots poetiko nagusietako bat eukiko du. Zergatik eta hogei urtera bere liburu ospetsu bat berrarritaratu dutelako. Luis García Montero jauna dugu bera, bere liburua Habitaciones separadas. Esan bezala, Espainiako poesianen gailurretako bat, eta hemen daukagu geurekin, Honetaz guztiaz mintzatzeko. Kaixo, montero jauna, ongi etorria. Buenas tardes. Hogei urte dira esan bezala zure liburu hau argitaratu zela eta orain berriro horrek eh, zirrara berezi bat eragin behar du. Eh, Emoziona, y uno se da cuenta que 20 años son algo. Eh, ya no es la misma persona que escribió el libro eh, quien lo lee ahora, pero al mismo tiempo se siente agradecido con los lectores porque a lo largo de, de 20 años se ha mantenido vivo el libro y has, han seguido haciéndose ediciones, se ha reeditado y le estoy muy muy agradecido sobre todo a los lectores porque han hecho suyo el libro, ya el libro es más de los lectores que mío. Bai, izan dezagun miden abar e, liburuan ez direla soilik e, Montero Ionaren poemak, bat direla bere lagun eta gainerako poeta batzuen oharrak ere, eta horrek nolait borobildu egiten du liburua. Zer aurkitu dituzu beste Hacer que ta, a y para mí la figura del lector es muy importante. En el hecho de la literatura, de la lectura, participa tanto el autor que propone una cita, un espacio público, el poema, fijando una hora, un tiempo para, para juntarse, y el lector que acude a la cita y que habita el poema. Creo que cuando un poema no es habitado, no, no funciona. Y lo más importante para mí es cómo esos versos míos forman a parte ya de otros lectores y con su propia experiencia, con sus propios amores, con sus propios desencantos interpretan lo que yo he querido escribir. Es más que un homenaje, digamos, de los amigos al escritor. A mí me ha conmovido mucho. ver cómo los poemas son también parte de estos lectores especiales. Bai, hori esaten da, zure poesiari buruz, ez, ez duzu la soilik elite entzate, idazten, baizik eta nolabait populuaren tzar, guretzako ere irakurtzen duzula, hori berariaz bilatzen duzun gauza bat da, ez da? Lo hago con voluntad específica y me lo ha enseñado la literatura. Cuando Garcilaso escribía de caballos, ...no es que fueron culturalistas... ...es que la gente en su época viajaba a caballo... Eh, ...si yo hablo de taxis o de coches... ...es porque la gente en mi época habla de, de coches... ...a mí me parece que los poetas se engañan... ...al tratar la palabra cultura... ...porque dicen es que la poesía es un ejercicio para cultos... ...pero hay mucha gente culta que ha dejado de, de leer poesía... ...profesionales, estudiantes, médicos, abogados... Gente que podía leer poesía, pero ha dejado de leer poesía. Porque si la poesía no cuenta sobre la vida de la gente, ni utiliza las palabras de la gente, si la poesía no se entiende, pues es normal que la gente abandone la poesía. Y en ese sentido se engañan ellos. Dicen, nosotros es que escribimos para gente culta. Mentira. Están dejando fuera eh, al 90% de la gente culta. Y a mí lo que me importa es escribir para gente que pueda apreciar el poema, no para poetas, porque hay mucha gente que escribe para poetas. La tecnocracia me parece fatal en todos los aspectos de la vida. Si no hay una vocación que justifique la vida, mi trabajo como profesor, o un trabajo de un médico, o un trabajo de un arquitecto, si no hay una vocación, todo es pura tecnocracia que sea parte de la realidad. Y el peligro para mí de la poesía durante años ha sido caer en la tecnocracia y olvidarse de la gente. Hala ere, Jesus García Sánchez zure editoreak itzaurre nere oso gustuko batean azterketa bat egiten du e, editorial txikiei buruz, e, e, poeten garrantziari buruz, kultura e, orokorraren baitan, ezta? Nola e, handiek e, komertzioa eta lau titulurekin dirua egiten duten, baina nola hoiek ere behar duten sistemak nolabait nola behar duen txikia, nola behar duen poeta basterrekoa, editorial argitaletxe apurra behar du aurrera segitzeko. Ematen du hori ez dagoela oso sintonian zure zudiozunarekin. No, eh, jo me identifico mucho con la línea editorial de Visor, Jesús García Sánchez, Visor. Eh, ...llevo una colección desde los años 60... ...que va, va a cerrar a los mil números... Eh, ...defendiendo buena poesía... ...pero al mismo tiempo haciendo que la poesía llegue a la gente... Eh, ...a mí el reto me parece... En, eh, ...que está en hacer que la cultura llegue a la gente... ...no está ni en rebajar la cultura haciendo una cosa populista... ...a ustedes sería muy fácil pedir eh, mucha audiencia aquí... pues Trayendo a señoritas que cuentan que se han acostado con un torero o a idiotas que cuentan que se han eh, acostado con una actriz famosa. Por favor, eh, eso aquí no tenemos. Eh, pues eso es populismo fácil, eso es degra degradar la cultura. Pero también le sería muy fácil confundir la cultura con un coñazo y venir aquí y leer la crítica de La Razón Pura de Kant, esperando que los espectadores se aguanten una hora de La Razón Pura de Kant eh, por televisión. Lo, es muy fácil un extremo y el otro extremo. El verdadero reto es utilizar la dignidad en la cultura, pero hacerla accesible a la gente. Y yo creo que esa es la línea de visor y es lo que yo intento en mis poemas. Ni populismo mercantilista, ni pensar que la cultura es solo para una élite del 1% de, de un idioma. Aguillan es Nindusuniku. agian inork ez ninduen ikusi hain galdurik, hain otziturik izkina honetan. Baina izeak arrizko nintzela uste izan zuen eta ene gorputzarekin batera dezagertzea erabaki. Aurki ahal bazintut, agian zu aurkitutakoan jakingo nuke neure burua zeurekin azaltzen. Baina taberna itxi eta irekiek, kaleek gauez eta egunez publikorik gabeko geltokiek, jendez betetako auzo osoek, argiek, telefonoek, karrajuek eta izkina honek, deuz ez dakite zutaz. Eta izeak bere buruaz beste egin nahi duenean, zure atari inguruan nau bilatzen. Eta berriro diotxot, aizeari, azkenean aurkituko bazintut, zu agertuko bazina, jakingo nukeela, neure burua, zeurekin azaltzen. Eh, esperientziaren poesia bezala, eh, edo bizi izan dakoaren e, poesia bezala, eh, definitu izan da, zure era, eh, zure egikera. Eta normalean, poetek eta egileek ez dute maite izaten horrelako erreten batean sartzea. Zuk aldiz, onartu egiten duzu eta ontzat ematen duzu hori. Sí, eh, eh, a, a, al final acepté la, la calificación, no, no era mía, eh, pero hubo tanto revuelo, tantas disputas en torno al concepto de la experiencia que al final le he tomado cariño porque de alguna manera define lo que yo he querido hacer. En los años eh, 80, muy al principio, al final de los 70, cuando yo empecé a escribir, era muy dominante confundir la calidad literaria con eh, el hermetismo o con el experimentalismo o con la utilización de un idioma que no entendía ni Dios. Poemas que uno no sabe lo que está leyendo. Después de hacer una tesis doctoral, de unas oposiciones de cátedra, uno lee un poema y dice, pero ¿qué me están queriendo decir? Casi siempre cuando alguien comete la cobardía de no explicar bien lo que quiere decir es porque está diciendo una tontería. Yo eso lo vi muy claro desde el principio. Bueno, pues como era muy dominante ese tipo de poesía culturalista, experimental, que en vez de hablar de San Sebastián, de Madrid, de Granada, tenían que irse a escribir a Venecia porque era lo bonito, o al, o al castillo de Versalles porque no querían hablar de una calle normal y corriente como la que recorremos todos los días, pues yo empecé a, a, a ser tratado como un poeta de la experiencia que cuenta la realidad, que cuenta la vida. Bueno, pues me siento cómodo con eso, es verdad, prefiero hablar de mis ciudades a tener que irme a un castillo medieval para sentirme importante. su literatura irakasle ere bazaitugu eta nola ikusten duzu espaniako poesia? Pues creo que la poesía ti tiene mucha salud, eh, sobre todo porque hay muy buenos poetas. Y además, cuando uno va cumpliendo años, se va quedando solo de maestros mayores, vas perdiendo a gente que has querido mucho, que te con la que has aprendido mucho, entonces eh, o te quedas encerrado en ti mismo, o tienes que abrir los ojos a los jóvenes y comprendes que hay maestros más jóvenes que tú que te pueden ayudar a tener los ojos abiertos y yo estoy acostumbrado a eso. Creo que hay muy buena salud en, en la poesía española y no hablo ya de los grandes maestros, sino gente que tiene incluso menos años que, que yo. Hay buenas si se compara con lo que ha ocurrido en Italia o en Francia, en Alemania, en muchos países de Europa, en España hay lectores de poesía, hay buenas editoriales, uno no tiene la fama de un cantante de éxito, pero existe un espacio para la poesía y yo creo que eso se debe a que durante mucho tiempo los poetas han entrado en la educación sentimental de la gente. Aquí no triunfó el experimentalismo. Quizá ah, tiene que ver también nuestra historia alterada por la dictadura. Durante muchos años los cantautores sí. se convirtieron en una referencia sentimental y los cantautores cantaban a poetas y la gente se acostumbró a sentir con Blas de Otero, con Jaime Gil de Viezma, con eh, buenos poetas, ¿no? con Gabriel Celaya, estamos en San sí. Sebastián, y eso ha hecho que después mi generación encontrara un camino para llegar a comunicar con la gente... y la gente en España está mucho más atenta a la poesía de lo que está en Francia o en Italia porque aquí no ha triunfado nunca el experimentalismo. Quiero verstela uza su granadakoa zaitugu, andaluzaz zaitugu, tarritu egiten gara guretzako askotan ez eh, da badakite estela hori bakarri, baina Andalusia da, nolabait Chavacanismo, Arene, Lurraldea, Baña, Aldi Berean y su arisco, poeta que mandi tu historia en ser. No la da ahorita. En la poesía contemporánea uno piensa en el padre que es Becker, el, los dos hijos mayores que son Juan Ramón y Antonio Machado, y a partir de ahí la generación del 27, Lorca, Alberti, la poesía ha tenido una presencia grande. Algunas veces lo he hablado yo con un maestro, amigo mexicano, eh, José Emilio Pacheco. Y hemos llegado a la conclusión de que en México tenía tanto espacio cultural la poesía y en Andalucía tenía tanto espacio cultural la poesía quizás por la pobreza. Eh, en las sociedades modernas, eh, en la mentalidad industrial, el pragmatismo burgués eh, mató mucho la cultura y la elegancia tradicional. Eh, metiendo a la gente en una concepción pragmática de la realidad, donde más que una relación sensual con la vida, eh, aprovechar las condiciones del ser humano, del tiempo, de los verdaderos fundamentos del ser humano, lo único que se quería era producir, 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 producir. Y eso hizo que eh, en Andalucía, al no imponerse el positivismo, eh, en el siglo XIX el industrialismo, hubiese un, un espacio muy grande para la sensualidad tra tradicional de las culturas populares eh, el flamenco, el cante jondo, las nanas, las canciones de cuna, esas canciones que han pasado de abuelos a hijos conservaban una relación de sensualidad con la vida que me parece que ha sido el abono de la buena poesía en Andalucía. Luis García Montero, una egun onak gure artean. Gracias a usted. Eta badakizue, hogei urte eta gero ara hemen berriro, bere liburua esan bezala lagunen eta beste batzuen e, idatziekin, habitaziones separadas, 20 años si sí, es algo, izenekoa, bizor etxean aurkituko duzue.